Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Recuerda, suscríbete, comparta y regálanos un like para que el video se haga viral, se haga tendencia y así lleguemos a más público. La oposición se le pasó la mano en este día al atentar contra el desfile y contra las memorias de los caídos el pasado domingo. De esto y más estaremos hablando. Pero veamos esto. Lo voy a sorprender con la presentación de la PNC el 15 de septiembre, la promesa de Mauricio Chicas. El ministro de Seguridad contó lo que le dijo el director al salir de la reunión para coordinar el desfile cívico el 15 de septiembre. Y veamos, donde dice, con motivo al desfile para conmemorar los 203 años de independencia de El Salvador, el Ministerio de Seguridad, el ministro de Seguridad René Francis Merino Monroy, contó una anécdota sobre el director de la PNC, Mauricio Arias Achica, que falleció sirviendo a su país en el siniestro aéreo de la Unión. Merino Monroy contó que el director de la PNC le dijo, lo voy a sorprender con la presentación de la PNC este 15 de septiembre. El ministro de Seguridad escuchó estas palabras de Mauricio Arias Achica al salir de la reunión para coordinar los actos de conmemoración de la independencia patria. Y aquí mismo dijo, su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de Salvador deja un ejemplo que perdurará en todos los miembros de la corporación policial y en el corazón de los salvadoreños. Compañero y hermano, agradecemos fundamentalmente tu servicio y sacrificio, honor y gratitud a quienes trabajan incansablemente por nuestra nación, contó el ministro de Seguridad Merino Monroy. Este día, el talento humano de la Policía Nacional Civil participó en el desfile cívico que disfrutaron los salvadoreños que se acercaron a la Plaza Divino Salvador del Mundo para conmemorar la independencia del Salvador en un ambiente de seguridad, gracias a Mauricio Arias Achica, quien fue un líder en el combate frontal contra los delincuentes. Y aquí tenemos lo que puso el señor Merino Monroy. Lo voy a sorprender. La presentación del 15 de septiembre, me dijo el comisionado general Arias Achica, al salir de la reunión para coordinar la conmemoración de la independencia. Y ahí está. Bueno, ahora bien, veamos lo que dijo el sin oficio de Ronald Umaña y del también Marvin Aguilar. Adelante, producción. Pero yo creo que las medidas que la gente va perdiendo el miedo, que es donde hay que trabajar para que pueda manifestarse, para que pueda salir. El régimen de excepción no incluye prohibir la protesta, prohibir quejarse. Creo que la medida que mucho más participa, esa es mi intención de venir esta mañana a la marcha. Hay que salir a las calles, de que podés protestar, que el régimen de excepción no es contra el pueblo, no podés detener a nadie por protestar. Creo que la mayor cantidad de gente se va a ir sumando. Creo que el objetivo de venir es, si se puede, aquí estamos, no necesitamos ocultarnos, hay que salir a protestar cuando las cosas no nos gustan o no están bien. Por último, ¿cuál fue el fin de decidir venir por primera vez a una marcha? Hay que sumarse a las luchas de la gente que está detenida ilegalmente, hay que sumarse a las luchas de la gente que están desaparecidas, hay que sumarse a la lucha de las organizaciones sociales que están siendo perseguidas por su derecho al agua, a cuidar la tierra, a proteger al país de la minería. Hay que sumarse a la gente que siente que se le ha despedido justamente. Hay que sumarse a toda esa gente que tiene una lucha legal, una lucha que es justa y que hay miedo de apoyarnos. Entonces por eso he venido esta mañana, para que demostrarles que sí se puede y animar a más gente que se sume a ellos.
Muchísimas gracias, Marvin, y que lo disfruten. Estamos en vivo en TV1. TV1, saludo. Bueno, un saludo a TV1 El Salvador, que ya ha estado el relanzamiento de nuevo. Ya lo vemos en el aire y que es el canal oficial de la oposición, señores. TV1 El Salvador es el canal oficial de la oposición, ¿verdad? Así que a sus órdenes. Unas palabras para los hermanos. Ahí pudieron ver ustedes más o menos lo que dijo el señor Marvin Aguilar. Hizo una ensalada de temas. Le preguntaron que por qué había salido a marchar y el hombre salió que por el agua, que por acá, por el nombre. Hizo una sola ensalada. Marvin Aguilar dijo que ya había anunciado que se iba a sumar. Pero yo no lo entiendo. Porque antes de las elecciones, él dijo que si no llegaba a quedar como diputado por el PCN, ya no iba a continuar en la política. Porque era una señal que el pueblo pues no lo quería. Y que se iba a desaparecer de los medios de comunicación y de todo, y que no iban a saber nada de él. No, hombre, al parecer le urge al hombre aparecer en cámara. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. ¿O será que le hace falta o tiene la esperanza que para el 2027? Y este dijo que iba a ser un aliado del presidente. ¿Aliados así para qué queremos? Vaya, ahora vamos a ver, bueno, las declaraciones, como lo vuelvo a repetir. El siguiente video, los créditos son para canal de TV1. El Salvador, ¿verdad? En su plataforma YouTube, Facebook, en Twitter. Suscríbanse al canal de TV1 El Salvador. Los créditos son para canal de él. Vamos a ver lo que dice la momia. En el exterior, licenciado. Ah, bueno, hombre. Felicitar a la diáspora que al fin han abierto los ojos y ya se dieron cuenta de que este es un gobierno que tiene una asamblea legislativa corrupta, una Corte Suprema de Justicia corrupta y un gobierno central igual de corrupto, ¿verdad? Estamos ante un Estado corrupto totalmente y que está reprimiendo duramente al pueblo salvadoreño. Así que gracias a los de la diáspora que ya están despertando, que ya despertaron y que hoy nos están apoyando. ¿Qué le quisiera decir a los hermanos de la diáspora? Que El Salvador es el país de las maravillas. Ya lo saben ellos, que El Salvador es una dictadura dura, férrea, que está matando a la gente. Llevamos más de 400 asesinados solo en las cárceles. Ok, y para nuestros hermanos acá en El Salvador, los que todavía no se han desencantado con el tema Bukele, ¿qué les podrías decir? Yo a los hermanos salvadoreños, los que vivimos acá, aquí todo el mundo sabe que el pueblo está aguantando hambre. Así que el que no se ha desencantado, que abra los ojos, por favor, hombre. Si aquí todo el mundo sabe que la represión es dura y que se está aguantando hambre en el país, ¿verdad? Una palabra de... Mire, dice que se está aguantando hambre. Grandes cachetes que tiene el viejo porque se está poniendo bien marrano. Chiches caídas y la gran viola que se maneja. Mire la gran panza que se maneja. Este maestro parece Kiko. Grandes cachetes que tiene de gordo que está. Y hasta chichudo de la grasa. Y todavía habla que la gente se está muriendo de hambre. Ah, sí. Lo miro bien delgado a él. Lo miro bien así como... con ganas de ponerse a dieta. No les digo que es hipócrita, pues. Despedida, Ronald. Bueno, un abrazo para toda la gente de TV1 El Salvador, todos los que se conectan con TV1, ¿verdad? Aquí estamos solidarios en la marcha y que nos unamos todos. TV1 El Salvador, el canal oficial de la oposición. Gracias, Ronald. Bueno.
Pasémoslo para el otro lado, porque sí. Vaya, ahí pudieron ver ustedes las declaraciones de Ronald Umaña. Gran tripa que se maneja el viejo tripudo y todavía habla de que se está muriendo la gente. E incluso este día quiero colocarlo con ustedes acá. La PNC informó, o mejor dicho, miren, este día también, como ustedes van a ver aquí, lo voy a poner por acá. Acá, donde dice, hoy conmemoramos el Día de la Independencia. Como con mucho orgullo, en honor a nuestros héroes. Comisionado General Mauricio Antonio Gracias Chica, pieza clave que llevó a El Salvador a vivir en plena libertad. Él, junto a sus compañeros de batalla de los comisionados Douglas Omar García Funes y el señor Rómulo Pompilio Romero, y el cabo Abel Antonio Arévalo y el periodista David Cruz fallecieron en el cumplimiento de deber. Su nación lo recordará, dedicación, valentía y liderazgo. Y aquí podemos ver que en uno de los carros iba la foto del señor director de la PNC, Arias Chica. Aquí podemos ver al señor miembro de unidad táctica especializada, Abael Antonio. Aquí tenemos a Rómulo Pompilio, subdirector de investigaciones, como ustedes pueden ver acá. Y aquí tenemos más, miren, se lo voy a mostrar. Para ver. Así es como se miraba las imágenes del señor director de la PNC, Arias Achique, en homenaje a su labor. Ahí tenemos al señor Douglas, carabinero, ¿verdad? Y al subdirector de la PNC. Así que estos héroes serán recordados y siempre estarán como un legado. Ahí tenemos al señor Rómulo Pompilio Romero, ¿verdad? Subdirector de la PNC. Al periodista también David Cruz, ¿verdad? Un joven que falleció a temprana edad. Vaya. Ahora que ya les puse el homenaje, la oposición se burla del homenaje del señor Arias Achica. Hay un video donde estos imbéciles hacen burla con un helicóptero pequeño que hicieron. Miren, ya van a ver ustedes qué clase de bestias son. Miren. Ahí pueden ver ustedes cómo estos tipos fabricaron ese tipo, como insinuando que es el avión y dando a entender. Miren, ahí pueden ver ustedes, miren, burlándose de cómo estaban conmemorando al señor Arias Achica. Miren, y COFAPE, ahí pueden ver ustedes. No sé qué, si esta gente tiene caca en el cerebro o qué onda. Eso es parte de la marcha, donde COFAPES se hizo presente también, según ellos, para hacer más bultos. Para hacer más bultos. Ahí puede ver ustedes, vaya. ¿Qué cree que representa eso? ¿No es una burla? ¿No es una burla? Mira, ahí dice helicóptero, el dinero alcanza con menos lujo. Dice, mire, mire, ahí está. Para que vea. Gente hipócrita. Pero bueno, ahora bien, tenemos otro video en el cual la señora Ana Belloso dio unas declaraciones. ¿Quieren ver lo que dijo la Ana Belloso correspondiente a este día? Pues vamos a ver. Compañeros, compañeras, amigos de la prensa, en este 15 de septiembre, un saludo a la población salvadoreña y en especial también al movimiento social que, como desde el 2021, hace de esta fecha una fecha de lucha y de resistencia desde las calles. Como FMLN nos sumamos a esta movilización
alzando la voz también en contra de la dictadura, en contra de la militarización, en contra del atropello y violación recurrente de derechos humanos. En esto no podemos dejar de señalar las graves consecuencias que ya hoy por hoy sufren y viven las mujeres salvadoreñas. En el país que se supone y viven diciendo es el país más seguro, las mujeres siguen siendo asesinadas. Solamente en este año 2024, a la fecha, van más de 27 feminicidios en los cuales se guarda silencio, se desconoce la realidad dura que viven nuestras mujeres salvadoreñas. También las mujeres en nuestra población son las más vulnerables y las que enfrentan en el día a día la grave crisis económica en la que tiene sumergido el gobierno inconstitucional a nuestro país. La pobreza en El Salvador ha incrementado con respecto al 2019 en 4 puntos, lo que implica que 1.9 millones de salvadoreños y salvadoreñas viven bajo la línea de pobreza, sin tener para comer en muchas ocasiones ni para dar alimento a sus familias. Y en esto las mujeres son las que recurrentemente, como jefas de hogar o como administradoras de los recursos en sus familias, son las que libran día a día una batalla por dar comida a sus hijos e hijas. Es algo ante lo que no vemos políticas públicas, así como tampoco una verdadera priorización por los derechos de las mujeres, que hoy también desde las calles se manifiestan por sus derechos, por tener la libertad de ejercer sus derechos políticos, sus derechos económicos, por alcanzar en algún momento una verdadera autonomía económica, autonomía social, autonomía política y autonomía de sus cuerpos. Y por eso, como partido, como un partido que ha velado siempre y tiene dentro de sus principios la lucha por la igualdad de género, la lucha por la justicia social, este día nuevamente desde las calles nos pronunciamos alzando la voz ante todos estos retos. Vaya. Bien bonito se le oye a la muchacha hablar. La pobreza, dice ella. Quien dejó al país sumergido en la pobreza fue el FMLN. Quien retrasó el desarrollo del país en El Salvador fue el FMLN. Al destruir la infraestructura vial, al destruir la infraestructura eléctrica, al destruir puentes, aparte de las pérdidas millonarias, retrasó el desarrollo de nuestro país por varias décadas. O sea, la culpa de que el país no esté bien levantado es culpa del FMLN. Llegaron al poder ellos, tuvieron 10 años. ¿Por qué no activaron esa receta que está diciendo ella, las políticas para acabar con la pobreza? Y sí estaban acabando con la pobreza ellos, pero estaban acabando con los pobres que los tenían muriéndose de hambre con unas pensiones de hambre. Ahí dejaron tirados a los veteranos de guerra. ¿De qué me está hablando la Ana Belloso? Que no sea hipócrita, doble cara, que vaya a ver quién le da paja. Ellos jodieron y retrocedieron el país y ahora resulta que ahora tienen la receta, que ahora están muy preocupados. Y en los 10 años que estuvieron, ¿qué hicieron? Como partido, como gobierno, hueviar, dejar las arcas del Estado vacía. Tenemos dos presidentes, expresidentes del FMLN, asilados, o mejor dicho, nacionalizados en Nicaragua, hartándose los millones que se hueviaron. Otro cochimbo de funcionarios del FMLN en México, asilados, hartándose el billete que se hueviaron. ¿De qué está hablando esta señora hipócrita? Que vaya a ver mejor si ya parió la tunca. Pero bueno, sigamos viendo lo que dice la sin oficio correspondiente a esto. Retrocesos y sobre todo también exigiendo a las autoridades den cumplimiento a la legislación en favor de las mujeres y también desarrollen política pública para que las mujeres podamos vivir en un país de manera libre y sin violencia. ¡Que vivan las mujeres salvadoreñas! ¡Viva! ¡No a la dictadura! ¡No! ¡No al autoritarismo! ¡No! ¡No a la militarización! ¡No! ¡Que viva el pueblo salvadoreño! ¡Viva! Gracias, compañeros.
secretario nacional Manuel Echino Flores. Buenos días, queridos compañeros, compañeras, mujeres, jóvenes, veteranos de guerra, lisiados, lisiadas, estructuras nacionales, departamentales, municipales, distritales. Saludo a la base a la que me debo, a la militancia que confió en este servidor para conducir este partido durante los próximos 5 años. Gracias, camaradas. No les vamos a fallar. Saludar a la dirección nacional del FMLN que está conmigo. Comisión Política y Consejo Nacional, a los delegados de los 14 departamentos que están acá, tareas que están cumpliendo en los diferentes municipios, maestros y maestras que no se han sumado porque están en los desfiles, padres de familia con sus hijos, pero aquí está la militancia aguerrida. Gracias, compañeros, ustedes son la base fundamental del FMLN, el nervio del corazón de este partido. Gracias a todo el equipo que trabaja desde ayer preparando estas condiciones. No es fácil. Hemos trabajado la campaña sin recursos y seguimos sin recursos económicos, pero tenemos un gran recurso, que es a Dios y al pueblo y a ustedes. No necesitamos más. Necesitamos nada más caminar juntos. Caminar juntos, con nuestras diferencias, pero caminando juntos. Vaya, estos hipócritas quisieron boicotear el desfile. Pero estos majes solo son bulla en las redes sociales. Porque en esta marcha convocada por los gorgojos, hoy fue menos gente. Lo que producen estos payasos es nada más lástima. Lástima y pena ajena. Cómprense una cora de dignidad, payasos. Un puchito de colorados que no representan absolutamente nada. Un puchito de arruinados sin oficio que creen que con eso han paralizado al país. Quisieron sabotear el 15 de septiembre. Se la pasaron ladrando toda la semana. El 15 marchamos. Mira, hoy fue menos gente. El pueblo no los apoya. El pueblo les da las mismas viejas arruinadas rancias gritando. ¿Cuál es la ruta? Las mismas arruinadas sin oficio de socorro jurídico, de Cristosal, del bloque Rebeldía Popular, de COFAPE, del movimiento de víctimas del régimen de excepción. Los mismos arruinados. Y hoy hasta fueron menos. No les digo, pues, según ellos, vamos a boicotear. Que la gente sepa que tenemos poder. Sí, no, hombre, si el desfile, el desfile se llenó de gente buena. Y estos arruinados por allá como que eran gatos giotosos. Unos cuatro hediondos y ya dicen que paralizaron el mundo. No, hombre, ténganse pena, tengan dignidad por lo menos. Bueno, recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no les cuesta nada. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. Aquí pasamos todo el desfile o aquí pasamos todo lo que estos sin oficio andaban haciendo. O sea, aquí pasamos a, ¿cómo le puedo decir? Toda la marcha de la oposición que dio risa. Así que búscame en mi segundo canal, La Neta SB, es de gratis y es de choto. Y ¡salud!